Hola, soy Gerard y juego en el Sitges y vais a conocer nuestro club un poco mejor. ¡Amun Verdech! En el año 92-93, los niños que querían jugar al fútbol iban a Valdusó. Y los padres pues comentaban y tuvieron la idea de montar aquí nuestra propia escuela de fútbol. Esa idea se llevó al ayuntamiento. En el ayuntamiento pues lo vieron bien, el campo lo hicieron y a partir de ahí pues se empezó con dos categorías, juvenil y cadete. Actualmente tenemos desde prebenjamín hasta amateur. Tenemos 140 niños, eso quiere decir que la escuela va bien y que la gente se fía de nosotros, del trabajo que estamos haciendo. La junta directiva la formamos 8 directivos, pero vamos, no tenemos cargo, todos colaboramos con todos. O sea, al ser un club pequeño, un club modesto, pues todos hacemos de todo, no hay un cargo definido. Sabemos lo que somos y lo que tenemos. Y hay que arrimar todo el hombro. Antiguamente, cuando se empezó la escuela, eran los padres que alguna vez habían jugado al fútbol los que llevaban los equipos. Pero nos hemos ido modernizando, como pide el fútbol hoy día, a la escuela. Y ahora hemos conseguido que los jugadores de la amateur se involucren y sean los que lleven los equipos. Muy bien, muy bien. Además, muy agradecido de que un club de primera división como el Villarreal se acuerde de los clubes modestos como nosotros. Y siempre que se le ha pedido colaboración nos la ha dado. Entonces eso es de agradecer. ¡Un, dos, tres! ¡Chicha, chicha, chicha, Los responsables de este campo es el ayuntamiento, que nuestro club es fundamental. La colaboración que nos da, el campo gratis, las instalaciones, el ayuntamiento es el alma de la escuela. Un club modesto que en cada categoría somos el pueblo más pequeño, aquí viven 2.500 personas. Entonces, pues, al tener pocos niños, no podemos tampoco competir con escuelas grandes. Tenemos la suerte de que padres de Almenara, de Valdusó, de Moncofa, de La Llosa, pueblos alrededores, traen aquí a sus niños y están muy agradecidos porque sabemos lo que es tener que venir 2 días a la semana a entrenar y luego sábado o domingo a jugar. Entonces tenemos una escuela pequeña, ellos lo saben, no nos exigen tampoco muchos resultados, pero aún así están contentos con el trabajo que se está haciendo. Eso es el objetivo que los directivos tenemos, que nuestros niños acaben jugando en un club grande como el Villarreal. Tuvimos el acuerdo de colaboración con los pases que nos daban, que los niños, claro, íbamos siempre a verlos, siempre, esto hace 4 años. Y bueno, y cada vez que el Villarreal pues nos cede entrada para verlos, como esta semana contra el Levante, pues hemos ido para allá 180 personas. El futuro, pues bueno, sí, que sigamos como hasta ahora, con los mismos niños que tenemos y el mismo ambiente que se ve. En Daván, fútbol provincial.